No, fue positivo, tenemos nuevos miembros en las comisiones que se han sumado, así que hay gente que ha renovado autoridades. Por ejemplo, Renovado autoridades, el presidente ha renovado, Darío Falvo sigue siendo el o sea que presidente. seguís siendo presidente, soy Yo sigo siendo gerente, 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 gerente. gerente. Darío sigue siendo Sí, presidente. presidente. Pero Ah, se ha bien. sumado la profesional Canela Ramonda a nuestra comisión, Mira, Sebastián Canela. Rubiolo. Román Varela se ha sumado también a la El comisión, así que gaucho. tenemos ahí gente nueva renovando. Tuvimos gente que estuvo pionera en la asociación ayer en la asamblea también acompañándonos, así que no, fue muy linda la Bien. noche, muy linda la charla. ¿Más nombres para mencionar o son esos los que se han Los que sumado? se han sumado son ellos, el restante ha estado renovando cargos o cambiándose en algunos de los Bien. cargos, pero son ellos los que son ¿Cargos los por nuevos. cuánto tiempo? 2 años duran los 2 años, cargos. o sea, de acá al 2026 aproximadamente, la Exactamente, próxima asamblea. exactamente. Qué Bravo. lindo. Felicitaciones, Bea. Gracias. Felicitaciones nuevamente porque, bueno, una gestión impecable ha hecho, ¿eh? Y lo que le queda, porque Sí. va apostando a mucho más, ¿El ¿eh? señor Gutiérrez sigue? Sí, Gutiérrez sigue como vicepresidente. Ah, entonces son cambios mínimos. Son cambios en algunos puestos importantes porque en el caso de Canel y Sebastián entran como vocales muy importantes. En el caso de la presidencia y vicepresidencia se ha mantenido por una cuestión de que en Fedecom nos pidieron mantener, porque tenemos la representación de ellos mismos en Fedecom, entonces han pedido mantener esas dos figuras, pero bueno, ya se está trabajando porque lógicamente para una próxima asamblea ya ellos tienen pensado en hacer cambios en los puestos, que es normal, ¿no? Todos tenemos un plazo de y está bueno que venga gente nueva.